aquí en vez de ponerte deditos de queso, te ponen verduras, más verduras. Más verduras. Y te ponen esas cebollitas. Conozco más de uno que no les gustaría esta idea. De Bollywood. Entonces aquí van pasando como los carteles de las películas y en medio del, en el pasillo trae como, tiene como un carrete de películas viejitas. La carta está como diseñada con fotografía de escenas de películas de Bollywood. Aquí todo es sistemático. Y también, bueno, toda la comida que hay. Hay muchísima comida, platos vegetarianos. Todo lo que trae el simbolito verde son vegetarianos. Todos vegetarianos, de hecho. Todo, todo. Sí, bueno, también queremos decirte que nosotros estamos pidiendo un, bueno, le pedimos la recomendación al mesero de que podemos probar. Va a traer un arroz que es Shahi Mirjani. Les vamos a dejar el nombre en el video. Y también pedimos pan, que la tortilla es una tortilla esta de harina, uno que se llama naan y otro butter roti. Y pedimos un tandoori mix vegetarian tapratak. Vamos a ver qué tal está. Puedes estar viendo películas de Bollywood mientras comes. Aquí en vez de ponerte deditos de queso, te ponen verduras, más verduras. Más verduras. Y te ponen esas cebollitas. Conozco más de uno que no les gustaría esta idea. Y ya trajeron la comida. Esto de aquí es arroz. Esto de aquí son vegetales con curry. Y este de aquí es el pan. Este es el pan, dos diferentes. Este es con ajo y el otro es como con mantequilla. Es básico. Tenemos las salsitas. Son súper buenas. Chapillitas. Este que es este puro vegetariano y arroz. Y este. Todo se ve muy bueno. A ver, ahora sí, cuéntanos a detalle qué está pasando. Es una explosión de sabores. Explosión de sabores. Sí, sí, es una explosión de sabores. A ver, cuéntanos. Está muy bueno. Este está muy perfumado el arroz. Sí, sabe así como aromas muy dulces, muy suaves, tiene verduras también. Y por otro lado, es como tipo curry, tiene verduras. Como está pipián. Está muy bueno, pero está un poco más picosito. Sí, sí, la textura es como si fuera pipián o un molito, o una salsa de las que se tiene ahí en México, muy condimentada, por ejemplo. Y las tortillitas. Tuvieron más éxito las de mantequilla. Estas tiene ajo y aceite de oliva. Y luego tenemos esta salsita de acá. Uy, está buenísima. Y esto no lo he probado. También está rica. Este es el pipiancito, y ahí la llevamos. Y ese es el arrocito. Ya casi. Y todavía nos queda un panecito por acá. Este restaurante tiene muy buenos comentarios entre los mismos indios, como dirían, indios, para los que son hinduistas, hindús solamente para los que son hinduistas. Okay. Es muy bueno. Casi en todos los lugares donde hemos ido a comer, al final, incluso en el tren también, que nos dieron un snack, al final nos dan estas, esto es anís, ¿es correcto, Maris? Mm-hmm. Esto sí, es anís. Son dos diferentes tipos de anís.
y está bien rico, la verdad es que está muy rico, pues ya nada más. Y te deja un sabor en la boca, anís, así dulcecito, fresco. Entonces se le pone después en la mano y se echa su alpiste. Mucho más alpistito, está súper rico. Este es un poco más dulce que el verde es menos dulce que el blanco. Pero está muy rico. Y esta es la cuenta. La cuenta con la comida que pedimos. En total fueron algo así como 735 rupias. Pero el tax es de 14.5. Ahí la llevan. Ya casi los alcanzan. Y pero tienen otro tax. Ser tax de servicio o algo así. También ya lo he visto. Es como un tax de turistas. Algo por ahí. Entonces en total fueron 883. Eso lo dividen entre 4 y más o menos hay, lo que hay foco, ahí está. Lo dividen entre 4 y más o menos es lo que nos costó la comida aquí en el Film Saika Restaurante del hotel Leviate.